nombre es Martín Pollo. Cuando cumplí los 11 años, mis papás me regalaron un telescopio. En esas estaba cuando descubrí a un vecino que tenía un gato casi tan viejo como él. La verdad, el viejito me parecía muy sospechoso. ¿Qué dices? Vi que su gato se hizo chiquito. Martín Pollo, voy a contarte un secreto. En este frasquito está la fuente de la eterna juventud. ¿En serio? Sí. ¿Y ahora qué va a hacer con la fórmula? ¡Beberla! A partir de mañana, seré un joven de 18 años. Ya me tenías preocupada. Perdón, ma, es que me entretuve con Juan y su patineta nueva. Ese Juan es un poco sonsacador. Martín, ¿qué estás haciendo? Maestra. ¿Qué es eso? Un dibujo. ¿Martín Pollo? Sí, soy yo. Perdona, ¿no está el doctor Funes? ¿No entiendes? Yo soy el viejito que viste ayer. ¿En serio? A la casa, Pollo. Oye, pero te dije que mis pa... Lo que bien se aprende nunca se olvida. Es mi nuevo amigo, Pablo Funes, y se va a quedar a dormir hoy. A dormir. Pablo ya le pidió permiso a su mamá, ¿o no? Sí. ¡Hay alguien en el laboratorio! ¡Martín, tenemos problemas! ¿Qué es, Moebius? ¡Ay, se acaba de robar el cuaderno azul! ¡Vámonos! Aquí es. Ay, ah. Ahora sí, doctor Funes. Sé que debes andar convertido en un muchacho de 18, 19 años. Si por solo faltar un ingrediente pasa eso, en serio tengo que mejorar esa fórmula. Sí. El casco. ¿El casco? Nunca debiste robar mi cuaderno azul.